Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Queridos hermanos, hoy invitamos al Señor a nuestras vidas, a nuestras casas, hogares. Él llega pronto para auxiliar, socorrernos, para acompañarnos y especialmente ser luz hoy en la palabra y en la Eucaristía. No olvidemos que al pie del Gólgota, como es la Santa Eucaristía, dejamos las intenciones aquí, sobre el altar, de una forma espiritual, también agradecimientos. El Señor desde el amor bendice, multiplica, purifica, sana, renueva. Hoy es el día de San Lucas Evangelista. A él se le debe este libro del Evangelio y también los Hechos de los Apóstoles. Vamos entonces a dar inicio. Nos dice Isaías 52, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia, que pregona la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, que envía a los apóstoles para conocer la gracia y la paz, permanezca con todos vosotros. Este es el momento para reconocer en este viernes nuestros pecados. Vamos a vivir esta Eucaristía reparadora. Pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. No te vimos en el hermano, fuimos ciegos, no lo negamos, fuimos duros de corazón. De nosotros piedad, Señor. Vamos a glorificar a nuestro Padre Dios hoy por medio de los apóstoles. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Señor Dios, que elegiste a San Lucas para revelar por su predicación y sus escritos el misterio de tu amor por los pobres. Concede a quienes ya se glorían en tu nombre
perseverar en un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos alcancen tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, Dimas me ha dejado, enamorado de este mundo presente, y se ha marchado a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Coge a Marcos y tráelo contigo, pues me ayuda bien en la tarea. A Tiquico lo he mandado a Éfeso. El abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo, tráetelo al venir, y los libros también, sobre todo los de pergamino. Alejandro el metalúrgico se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron, y nadie me asistió, que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si ya hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta fiesta de San Lucas miramos su encuentro con Cristo y su misión, ser apóstol, ser columna de la Iglesia. Pero miremos cómo entonces hay una, la primera generación es la vida nuestra, pero esta generación trae las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Y esta consecuencia del pecado es como esa nube del alma que por el sacramento del bautismo se siembra
la semilla de la fe. Y entonces, por la gracia de Jesucristo, hay una regeneración. Él nos regenera. Entonces, somos capaces de Dios. De ello lo habla el primer capítulo del Catecismo de nuestra Iglesia. Pero entonces, esa gracia de Dios es creada en el alma. Es la gracia de Cristo. Y esa gracia de Cristo es para la humanidad. Las otras condiciones del alma, de mi vida, son las que favorecen como ese fermento de fe que se va haciendo y que va creciendo y que nos va llenando y nos va dando como esa misión más fuerte para seguir al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una vida que Cristo nos promete. Y Cristo nos promete para que seamos apóstoles. El apóstol es un diseño que Dios va tejiendo día a día. Y los apóstoles como columnas en la misma enseñanza de Jesucristo. Nosotros en el conocimiento del mismo Jesucristo y de la misma palabra. En la última cena le dice el Señor a los apóstoles: el que me ama guardará mi palabra y vendremos a él y haremos morada en él. Y mi Padre lo amará. Como el resultado de esa vida de Dios en la gracia de Jesucristo está el salir a comunicar esa gran belleza de las cosas de Dios. Y esa es la misión del apóstol. Por eso, ustedes y yo necesitamos continuamente de la fuerza y de la gracia del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que viene a fortalecernos. Los apóstoles recibieron ese Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es como esa fuerza de Dios. Es el Espíritu que viene a darme vida y viene a fortalecer esa vida mía para que yo pueda comunicar la vida, para que pueda anunciar la vida. Entonces, ese envío del Espíritu Santo hace que nosotros vivamos en la vida de la gracia. Y nos dice la misma palabra de Dios: el que ha nacido de Dios no peca. El que ha nacido de Dios, y lo dice San Pablo, no es la vida, no es que yo viva, es Cristo quien vive en mí. Por eso preguntémonos si de verdad la consecuencia del pecado de nosotros y ese pecado constante es porque no hemos tenido como ese encuentro verdadero con Jesucristo y por lo tanto los caminos de la conversión todavía no los hemos emprendido. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Así que la vida del apóstol consiste en lo siguiente. El apóstol es el que engendra la vida de la gracia en la persona y la nutre con la palabra de Dios, la alimenta, pero también lo hace crecer con la vida sacramental, es decir, la Sagrada Eucaristía y todo lo que en el plan de Dios hay para que podamos reconfortarnos. Y entonces, así es como crece la Iglesia. Crece la Iglesia en cuanto hay buenos apóstoles. Entonces, ustedes y yo, si no somos apóstoles, está la palabra contraria, apóstatas. Y el apóstata es el que ha dejado la fe, apóstata es el que no se interesa por la vida de Dios, apóstata es aquel que ya no quiere nada de Dios, apóstata es aquel que no conoce la palabra, no la vive y no le interesa. Entonces, aquí está pues ese camino que el Señor nos ha marcado y por su triunfo sobre la cruz y su resurrección nos ha dado vida nueva, porque Él está vivo, a Él lo declaramos vivo, a Él lo declaramos resucitado, para que la Iglesia también tenga vida y para que nosotros también tengamos vida en Él. Que la Madre de Dios, nuestra Madre Santísima, nos acompañe en este camino y nos conceda la vida y la gracia, como ella vivió su gracia y nos dio en la vida a su Hijo Jesucristo. Vamos a unirnos pues en nuestras intenciones, desde nuestro corazón, por la necesidad de los pueblos, de las familias y de cada uno. Digamos: Padre bueno,
escúchanos en la oración. Padre bueno, escúchanos en la oración. Para que todas las naciones siempre haya ese ministerio del apóstol que predique con la fe, en la verdad, en el amor y haga crecer la vida de la iglesia. Padre bueno, escúchanos en la oración. Por nuestras familias, que es la iglesia pequeña, para que bebamos de las fuentes de la salvación, de la gracia de Cristo, sobre todo orando y viviendo a Jesucristo resucitado. Padre bueno, escúchanos en la oración. Por cada uno de nosotros, para que acercados y ya en la vida de Jesucristo, entonces sea vencido el terror del pecado. Padre bueno, escúchanos en la oración. Oramos por la unidad de los pueblos, por la justicia. Oramos por la salud de los enfermos. Oramos por los que están afligidos, tristes, por aquellos que no tienen consuelo, por aquellos que están abandonados y desamparados. Padre bueno, escúchanos en la oración. También encomendamos los que en este momento y en este día entregarán su vida y la dejarán en las manos del Padre Dios. Padre bueno, escúchanos en la oración. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Como el Padre me amó. Yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Como el Padre me amó. Bebida de salvación. Yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Oremos para que este nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por estos dones celestiales, danos, Señor, servirte con libertad de espíritu, de manera que los dones que presentamos en la fiesta de San Lucas actúen en provecho nuestro como cura y como gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque no abandonas a tu rebaño, pastor eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que seamos conducidos por los mismos servidores que le entregaste, para que lo precedieran como pastores, vicarios de Cristo, tu Hijo Jesucristo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, dar vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre bueno, al celebrar ahora este memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con Santa María la Virgen Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Lucas evangelista hoy y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Gonzalo, al orden episcopal, presbíteros, diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de estas familias que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza en nuestro Padre Dios, que nos ama y que quiere que el reino de Dios se extienda, pidámosle ser apóstoles del Evangelio, digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno.
Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y en tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos da la paz, nos damos un signo de comunión fraterna, el amor, la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo vivo, resucitado, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo dichoso, los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, ven a mi vida hoy. Señor, toma los corazones, las mentes, el cuerpo, el alma y el espíritu de todos los que en este momento estamos en esta Eucaristía. Vive, Señor, en nosotros, toca nuestras vidas. Haz que tu palabra tenga contenido de vida eterna. Haz, Señor, que podamos crecer en la fe, en tu amor. María, Madre Santa, prepara mi corazón para recibirte y recibe de las manos del Señor Jesucristo la Eucaristía para aquellos que comulgan espiritualmente. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Amén. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé ser. Has forzado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo para ti. Ahora soy solo para ti. San Lucas 10. El Señor envió a los discípulos para que anunciaran a las ciudades: el reino de Dios está cerca de ustedes. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Lucas predicó, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. En nombre del Señor quedamos en su paz. Demos gracias a Dios. Bendita eres tú, María. Bendito es el fruto, María. El fruto de tu vientre, Jesús. María.